El hecho de tomar el arco barroco aquí es una cosa por la cual tengo muchas dudas. Sí, batalló. ¿Sabes por qué? No tanto por la iconografía, porque no importa otra cuestión importante. La cuestión no es de reproducir lo que hacían en la época barroca. No, no estamos aquí para demostrar que tocamos como Veracini, sino que tenemos muchas informaciones más para tocar de forma más correcta este repertorio. Es muy importante filosóficamente, ¿eh? No hacemos la reproducción, no es un acto arqueológico, es un acto de estar más rico en el lenguaje. Por tanto, se ve que mucha gente violinista tenía el arqueto aquí. ¿Por qué? Porque si lo tomas aquí, esta parte es muy, muy débil. Y es la razón por la cual lo controlas no completamente. Porque a veces toma un embalse aquí y no lo puede girar. Así es mucho mejor porque tiene más contacto con la punta. Es una cosa importante, uno. Y por esta razón levanta muy raramente el arco y se nota. Estás demasiado cerca de las cuerdas y lo levanta muy poco. Desde el principio, esto no existe. Otra cosa, la obertura es de estilo francés. Los italianos siempre han tenido problemas con los franceses, porque no sabían bien tocar la música francesa, pero la conocían, sin embargo. No sé si tú conoces la anécdota de Corelli con Händel. Händel estaba en Roma dirigiendo la Resurrección, el oratorio, y Corelli tocaba primer violín. Y la ouverture es un poco en estilo francés. Y Corelli ha dicho, yo no puedo. Maestro, por favor, me dice cómo tengo que tocar. Parece un poco exagerado porque yo no creo que Corelli no conocía el estilo francés. Pero es importante que sea verdaderamente francés. Y el tempo no es correcto, es demasiado largo.
Otra cosa, me gusta la idea de las ornamentaciones. Ornamentaciones, muy importante. Lo que es italiano destruye totalmente la escritura. No hacer pequeños trinos o cosas así, porque esto es totalmente fuera de estilo. Thank you.
La. Bien. Gracias. Gracias.